Jugarlo, puedes aprovechar aspectos tácticos o aspectos del juego que quieres mejorar, y los que no han jugado continúan pues realizando más entrenamiento. Se aprovecha más la semana. Pero yo considero que, en mi opinión, el otro tipo de microciclo, bueno, pues aseguras esta recuperación. No sabes lo que hace el jugador este día. No lo sabes. Y hacen barbaridades. ¿Vale? Como viajar después del partido a su ciudad y volver al día siguiente en avión por la mañana. Luego, ¿cómo empieza este microciclo? Mirad, hay un estudio curioso que muchas lesiones se producen en los primeros días después de un descanso, de 2 días de descanso. ¿Por qué? Dos razones. El jugador no sabe lo que ha hecho en ese día de descanso y nosotros el primer día de la semana metemos ya una tralla. Eso, hay que tener mucho cuidado con esa primera sesión de entrenamiento. Bien, esta estructura que tenemos 6 días, competimos domingo a domingo, pero damos 2 días de descanso. Yo considero que a veces puede ser buena esta opción. Porque estás, si tienes que mejor entrenar al día siguiente, la semana. Muchas veces, a nivel psicológico, a nivel de estado de ánimo, porque venimos de jugar a lo mejor 3 semanas, 4 semanas, domingo, miércoles, domingo, miércoles, domingo, miércoles. Pues resulta que este microciclo se juega domingo, domingo, y bueno, puedes dar un descanso de 2 días donde, bueno, a nivel anímico, psicológico, puede venir bien al grupo y a nivel funcional también. Ojo con esta primera sesión después de la semana. A partir de aquí, puede ser 2 días de descanso sin hacer sesión doble, que sería un microciclo de recuperación, después de haber hecho un ciclo de alta densidad competitiva, o hacer doble el miércoles, cuidado. Comentándolo con mi compañero Cosimo, una estrategia interesante, y era que esta primera sesión de la mañana que sea de preparación para la de la tarde. Hacer la doble el jueves, pero cuidado que ya estamos cerca del partido, o hacer incluso dar 2 días de descanso y hacer doble 2 días. Con respecto al feedback de los futbolistas, yo hablando con ellos estos años, la mayor parte de ellos prefieren la estructura de entrenar lunes y descansar martes. Yo creo que porque se os hace más corto el microciclo, porque ya empiezan el miércoles a entrenar. Y ya están miércoles, jueves, activación viernes, prepartido sábado, juegan el domingo. Mientras que si tú descansas el lunes, arrancas el martes. Y es martes, miércoles, jueves, si haces doble sesión con uno de ellos, se hace más largo el microciclo. Yo creo que ahí depende un poco, bueno, de la comunicación del cuerpo técnico, de cómo vemos con el equipo y apostar o no por una fórmula o por otra. Bien. La estructura de 5 días, que sucede muchas veces. Tenemos un día menos para entrenar, en el que se juega el domingo y el sábado. No sé si domingo entrenamos o no, simplemente yo hablo de la distancia que hay de días entre los dos partidos. Domingo, sábado. Una estructura puede ser esta, la de antes, entrenar lunes, descansar martes, con lo cual ya para ti el miércoles es el jueves y el jueves es el viernes. Entonces, lógicamente, son microciclos que vas a trabajar a entrenar menos. Que puedas hacer doble uno de los días, pero ojo que el miércoles sería jueves, o descansar el lunes. En este caso a mí me gusta más, descansar el lunes y aprovechar más la semana haciendo martes, miércoles, jueves, viernes, y diferentes variaciones, que entrenes doble el miércoles o que entrenes doble el martes habiendo descansado el lunes. ¿Vale? Son las combinaciones que yo que he hecho o he establecido o he encontrado en diferentes situaciones de calendario. Lo mismo, ojo con la primera sesión, ¿vale? Después de este primer día de descanso. Para mí esto es muy importante, en el diseño de todo, desde el calentamiento que haces hasta la parte principal de la sesión. Y después, en este microciclo de 5 días, cuidado con el jueves, porque si seguimos la estructura de los 6 días, el jueves es un día de entrenamiento, mientras que aquí el jueves, ojo, que ya estamos cerca de la competición. Por lo tanto, dependiendo de lo que haya hecho aquí, pues aquí ya será una sesión que puedo entrenar o tengo que tener cuidado para empezar a recuperar el equipo para el fin de semana. ¿Sí? Bien, y después tenemos el de 7 días, que aquí sí que hay un montón de variaciones y se da este tipo de microciclo. Que juegues el domingo y que juegues el lunes o que juegues el sábado y el siguiente partido sea un domingo. Esto se da bastante. Y tiene 7 días para entrenar. ¿Cómo podemos estructurar de manera organizativa este microciclo? Bueno,
pues iba por el diseño más clásico, que es entrenar el lunes, descansar el martes y tenés todo miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. O descansar el lunes y hacer ya martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Se hace largo. A nivel psicológico se va haciendo largo. Y ahí tenemos que jugar también con qué tipo de tareas, qué tipo de entrenamiento hacemos durante esta semana. A mí, cuando sucede esto, me gusta esto, esta estructura. Entrenar lunes, martes, miércoles, aseguro la recuperación lunes y martes, miércoles empieza a subir y descanso jueves y ya preparo el partido viernes, sábado, domingo. Es un poco raro descansar entre semana, pero yo creo que a nivel también, desde el punto de vista anímico y psicológico, creo que el equipo lo va llevando mejor esta semana. Otra es entrenar lunes y martes, aseguro la recuperación estos tres días y ya después ya hago carga jueves, viernes y recupero, preparo el partido sábado, domingo. A mí esta no me gusta, en el que se entrenan los cuatro primeros días, se descansa el viernes y prepara sábado, domingo. ¿Por qué no me gusta? Porque al final ni recuperas ni entrenas, porque aquí intentas recuperar, pero viene entrenamiento ya fuerte o intentas hacer dos sesiones carga y yo creo que ahí, bueno, Mister, particularmente no, esta estructura no me gusta. Bien, esto sería lo mismo más o menos, en verde las fases de restablecimiento, fijaros que aquí aparecería una en el medio. 7 días con 2 días de descanso, incluso 3, también se puede hacer. Si estamos ya, si este microciclo coincide al final de la temporada, mes de mayo, mes de abril, ¿por qué no dar 2 días, 3 días? No pasa absolutamente nada. De esta manera, lunes haces recuperación, martes descansas, acumulas trabajo, miércoles, jueves, vuelves a descansar el viernes y preparas el partido el sábado y domingo. Tienes tiempo de sobra para entrenar y para descansar. Otra estructura puede ser esta, entrenar lunes, descansar martes, acumular, sería una semana más de carga, 2 días, miércoles, jueves, doble sesión, y descansas el viernes. Y aquí que descanses 2 días, tampoco está mal, 2 días y entrenas ya miércoles, jueves, domingo, o incluso que descanses 3. Dar 2 días de descanso, trabajar en doble sesión 1 día y descansar el viernes. Es decir, apostar más por la concentración de carga y después dar más descanso. Esto sería un microciclo de 7 días más propio de la fase final de la temporada. Bien, con las diferentes fases de recuperación. El de 4 días, bueno, a mí se me ha dado 1 año y a veces se da cuando juegas 2 partidos por semana, cuando juegas UEFA, que juega los jueves muchas veces, y entonces tienes 4 días para preparar un partido de fin de semana a jueves. Y la estructura puede ser esta, muy sencilla. Lunes entrenamiento, martes recuperación y ya preparas partido miércoles jueves. Descansar el lunes, aprovechas más el microciclo o no descansar. O no descansar. Lo que pasa es que aquí, en este tipo de microciclo, hay una fase de recuperación que hay que tratar de hacer, lógicamente, después del partido jugado, y una fase de preparación de partido. No hay tiempo para hacer sesiones de desarrollo o de mejora de algún tipo de capacidad. De 8 días puede haber un montón de variantes, que no vamos ahora tampoco a explicar. Y me gustaría, el otro aspecto, ¿os acordabais? ¿Qué marcaba la estructura? El calendario y el entrenador. El entrenador. Pero me gustaría hacer un comentario, bueno, un análisis que hace Paco Benítez y ahí estará, publicado un artículo de Vales y Areces, que es los diferentes periodos por los que hemos pasado estos últimos años en lo que es la planificación y el diseño del microciclo. Y hay como 3 etapas, 3 periodos. Un primer periodo donde el que marcaba el diseño del entrenamiento era el entrenador. Es decir, no que marcaba, sino que se diseñaba en función de la perspectiva del entrenador. En el que era un microciclo asistemático, no había una metodología clara, lleno de tópicos. Muy influenciado por el entrenador, si era supersticioso. Joder, como ganamos la semana pasada, pues vamos a hacer lo mismo. Esto sucedía y sucede. Los contenidos, se solían hacer muchos partidos de 11 para 11 sin ningún objetivo técnico táctico claro, era jugar por jugar. Una preparación física por parte del preparador físico descontextualizada, fuera de lo que era el fútbol. Y los criterios de selección de tareas eran objetivos técnico-tácticos o tácticos estratégicos sin control de la carga. Esto fue una etapa que se hizo durante mucho tiempo.
mucha influencia de los deportes individuales. Años 70. ¿Vale? Un segundo periodo donde se le dio importancia a la preparación física y se planificaba el microciclo bajo la perspectiva del preparador físico. ¿Cómo eran esos microciclos? Pues eran inespecíficos, en el que se fundamentaba en los deportes individuales, por la herencia de ese modelo de planificación. Sistemas de entrenamientos casi orientados a la mejora de la condición física, era lo que más priorizaba el microciclo. Cinco ya. El trabajo táctico era orientado a la optimización del sistema de juego por parte del entrenador, no al modelo, sino al sistema, al mejorar el 4-4-2 o el 4-3-3. Y, bueno, pues las tareas eran objetivos físicos, no teniendo en cuenta los aspectos técnico-tácticos estratégicos. Esto también una época que se hizo, y a lo mejor se hace. Y un tercer periodo, donde yo creo que es el más lógico, por sentido común, que es la planificación del microciclo en función del cuerpo técnico, ¿vale? De todas las personas que están colaborando con el entrenador, ayudando al entrenador. Y es una planificación, por así decirlo, más contextualizado, teniendo en cuenta la competición, el partido. Los contenidos van en función de modelación de las situaciones de juego, del modelo de juego. ¿En función de qué? De la estructura de rendimiento del juego, en función de cómo quiere que mi equipo juegue, en función de mis futbolistas. ¿Vale? Y lo que se intenta es hacer tareas técnico-tácticas estratégicas, pero relacionando aspectos físicos y teniendo un control de la carga. Afortunadamente, hoy disponemos de un montón de tecnología que nos permite cuantificar y controlar la carga externa e interna de las tareas técnico-tácticas y obtener, bueno, pues, y saber qué es lo que está pasando a nivel energético, y no al revés. Con respecto al entrenador, en el diseño del microciclo, mirad, va a depender un poco de su ideología del entrenamiento deportivo. ¿Cómo entiende el entrenador el entrenamiento deportivo? De su formación como entrenador. De sus convicciones personales, porque lógicamente él tiene su idea y hay que respetar. ¿Vale? Y dependiendo qué tipo de entrenador sea, es más de mando directo o de entender lo que le pueden estar diciendo. Y también por su experiencia. Y hay entrenadores, yo he tenido varios tipos de entrenadores, aquellos que han sido exjugadores y los que no han sido jugadores importantes. Y eso marca mucho. Porque dice un argumento es, no, es que yo cuando era jugador me iba bien esto. Sí, pero a ti sí, pero al equipo no. Es que yo un día haciendo multisaltos tuve una rotura en el gemelo, no podemos hacer multisaltos. Bueno, oye, mala suerte. Es que a mí los partidos fútbol 11-11 los jueves me iban fatal. Por lo tanto, muchas veces esto parece que no, pero va a marcar mucho lo que es la estructura de un microciclo. Por lo tanto, yo me he encontrado varios tipos de entrenadores. O hay los de piñón fijo, los que nunca cambian el tipo de microciclo, tienen una estructura en su cabeza y es difícil poderla cambiar, porque así la ha ido bien, y no atienden a otro tipo de variables que puedan cambiar el microciclo, de piñón fijo. Que no digo que sea malo o que sea bueno, digo que ellos tienen una estructura muy clara. El resultadista, es decir, que el microciclo se diseña en función del partido del domingo, se gana, se pierde, cómo se gana, cómo se pierde. Entrenamos doble sesión 2 días, descansamos el lunes, no descansamos. El psicólogo, bueno, que a veces, bien entendido, está bien y otras veces, pues no. En el caso de que, viste, lo hemos ganado, el día de descanso no viene puta madre, dice el técnico, pues sí, hoy le tengo que descansar. O dependiendo un poco del estado de ánimo de los jugadores, o dependiendo un poco de unas variables, pues el microciclo se diseña también en función de esto. Esto no está mal, pero ojo con este tema, ¿eh? Porque si no, quien marca los entrenamientos, ¿quién es? Los jugadores, no el cuerpo técnico. Y hay el otro técnico. El de sentido común, el que tiene muy claro que en función de muchas variables del entrenamiento se diseña así el microciclo. Este tipo de perfiles que va a dar, aquí hay
se planifica el próximo microciclo antes de la competición, es decir, antes de que se juegue, ya sabemos cómo va a ser el microciclo de la semana que viene, ¿vale? Y este tipo de perfiles, el microciclo se planifica ¿de qué? ¿Después de qué? Del partido. No hay una estructura clara. Varía en función de muchos aspectos. Bien, estructura organizativa, es decir, un poco qué hacemos durante el entrenamiento, pues va a depender, bajo mi punto de vista, de dos aspectos. De tres aspectos: del partido anterior, del partido próximo y del momento de la temporada. Estas van a ser las tres variables que me van a orientar los contenidos y objetivos del entrenamiento. Es decir, qué importancia tiene cada objetivo en cada uno de los días y cómo organizamos temporalmente los contenidos. Qué entrenar, cómo y cuánto entrenar. Y a partir de aquí, qué métodos de entrenamiento vamos a utilizar. A partir de estas variables, no de si voy a hacer más fuerza, menos fuerza, más resistencia, menos resistencia. A partir de esto, del partido anterior, tenemos que mejorar. El próximo partido, en función del rival y del momento de la temporada. Y esto me va a definir la orientación del microciclo. Por lo tanto, la parte más importante, y la dejo aquí, igual me quedan cosas por decir, pero por tiempo es mejor respetar el programa. A mí, ¿cómo me gustaría planificar el microciclo con el resto de mi compañero del cuerpo técnico? ¿Cómo me gustaría hacerlo? ¿Vale? Yo entiendo que hay una planificación del microciclo de la semana a nivel del equipo, es decir, específica, y hay una planificación del microciclo para los jugadores, para muchos jugadores o para pocos jugadores, que puede ser general o específica, o puede ser más individual o grupal. ¿Sí o no? En la planificación del microciclo del equipo tiene que prevalecer priorizar los objetivos de carácter informacional, técnico-tácticos estratégicos, en función de lo que dije antes, partido anterior, partido próximo. Hay que mejorar el aspecto defensivo, X, el repliegue. Hay que mejorar el aspecto ofensivo, lo que sea, el ataque combinado o el contraataque o la llegada por banda, etcétera, etcétera. Y una pequeña parte, en proporción, fijaros, de objetivos de carácter condicional, de condición física. ¿Sí? Que yo tengo que completar en función de los objetivos técnicos, tácticos marcados en el microciclo y no al revés. Para eso yo analizo las tareas que hacemos a nivel técnico, táctico y yo complemento el trabajo condicional. Los contenidos, pues es optimizar el modelo de juego que queremos, como que mi equipo juegue, teniendo en cuenta esas variables, y a nivel condicional, contenidos de fuerza y resistencia específica. ¿Vale? Fuerza y resistencia específica. Y con respecto a la planificación de los jugadores, a ver si esto me lo entendéis, pues hay una pequeña parte que a lo mejor hay que trabajar aspectos de carácter técnico-táctico, pero van a prevalecer los aspectos de condición física. Muy determinado. Este futbolista tiene que mejorar aspectos de fuerza, este de resistencia. Y se trabaja de forma individual o grupal, incluso también este tipo de trabajo. En el que los contenidos van a ser fundamentos técnico-tácticos generales específicos, por puestos, por ejemplo, y a nivel condicional, contenidos de resistencia general dirigida o de fuerza general dirigida. ¿Vale? Esto sería un poquito lo que estoy intentando hacer estos últimos meses con el técnico que he trabajado, de esta manera. En el que hay, se prioriza, lógicamente, hay más microciclos de este tipo, ¿vale? Y dependiendo de la semana, a veces se prioriza este tipo de microciclo. O hay un microciclo tipo base para todo el equipo y después yo tengo en cuenta aspectos a complementar antes del entrenamiento o después del entrenamiento o una sesión a mayores, ¿vale? De lo que hace el equipo. Tenía más cosas, pero bueno, lo dejo aquí, ¿vale? Muchas gracias. Un abrazo para Eduardo.